Hello everybody, so welcome here to You Talk TV, and today we're going to talk about, vamos a hablar de, contracciones. Let's go. Uh, yes, yes, so we're back here on You Talk TV, and as I told you, como se decía, Hoy we talk about contracciones. First of all, lo primero de todo, aquí tenéis mi Instagram para seguirme, para que veáis lo cómo la vida. Aparte, cuando no estoy en, en, delante de las cámaras y también para preguntarme lo que queráis. También podéis seguir a Fran. El mío es arroba Carlos el del es arroba franmonage. Muy parecido. Así que vamos allá con este tema de hoy, con las contracciones. ¿Qué ocurre con las contracciones? Lo primero de todo, ya sabéis lo que es. Es cuando normalmente juntamos el verbo con el siguiente verbo, con algunos verbos o con eh, la negación, sobre todo también muchas veces. Cuando decimos, um, por ejemplo, yo estoy o yo soy, I am, en lugar de I am, o por ejemplo, tú no estás aquí, you are not here, que sería contraído, vamos a decir, you're not here or you aren't here. Entonces, lo que vamos a hacer hoy es, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a explicar un poco las contracciones que hay, bueno, explicar, vamos a pasar un poco. Eh, por todas ellas, brevemente, porque tampoco vamos a hacer un vídeo muy largo, y sobre todo vamos a ver las más importantes y las más difíciles. Difíciles entre comillas, quiero decir, pues las que nos suponen alguna curiosidad, algún problema de pronunciación, de, de lío, de alguna cosilla así que nos genera problemas, ¿no? Entonces así vamos a ir viendo poco a poco. Tenemos claro que es la contracción lo que os he dicho, cuando, pues, o bien por la forma de hablar, que ya se pasa también en la escritura informal, o casi a la formal pues eh, ten, en inglés se tiende a juntar palabras también ocurre en otros idiomas lo que pasa que en inglés se llega incluso a escribir así entonces por ejemplo para decir él no vive aquí que sería he does not live here contraído pues sería se suele contraer es un ejemplo claro el verbo does con el not he doesn't live here he doesn't live here y hay algunas que se usan siempre sí o sí como este caso otras que las podemos usar o no como por ejemplo el will que es I'll be here, estaría aquí, o I will be here. Las dos son válidas, se puede usar contraído o sin contraer. Así que vamos a repasar un poco mmm, con los verbos que se suelen hacer y distintos tipos, ¿ok? Por ejemplo, para empezar con el verbo to be, que es el más básico, pues tenemos eh, cantidad de contracciones, que normalmente son con el sujeto y el verbo, con el verbo to be, o con el verbo to be y la negación. Aquí tendríamos un poco del lío. Sobre todo la pronunciación de, con la con la, segunda, la segunda persona cuando decimos you are here tú estás aquí cuando lo contraemos qué nos sale you are contraído your qué ocurre que la mayoría de la gente suele decir your your sin la r fuerte sin la Y, que tiene que ser una Y, que no sea una j que sea you, y y y y y que, no sea you're, que sea you're, 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 you're. y 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 ¿Ok? So, tú estás aquí, you're here, no, you're here, you're here. Cambia mucho decir you're here a you're, you're, you're. Y luego también en el verbo to be, sobre todo, tenemos eh, siempre la eterna duda, ¿no? ¿Cuál es mejor cuando contraemos el verbo con el sujeto o el verbo con la negación? ¿Qué es mejor, decir you're not my friend or, or you aren't my friend? Bueno, las dos son perfectamente válidas, la gente las usa al 50% a vuestro gusto. ¿Qué ocurre nuestra recomendación? Uh, nuestro YouTube aconsejo. <laughs> ¿Qué ocurre? Pues que cuando juntamos el verbo con la negación, sobre todo para los españoles, en muchos casos es más complicado de pronunciar que tendemos a decir you aren't here, you aren't here, y en lugar de you aren't here, y también eh, lo, lo otro que ocurre es que es más cómodo contraer el sujeto con el verbo para seguir todo ese mismo patrón. I'm not here, you're not here, she's not here. Porque I'm not here, no podemos contraerlo. I am not here, no podemos decir I ain't. No, eso no funciona en ese caso. Entonces, recomendamos pues, eh, más usar la contracción del verbo con la negación. Pero las dos son perfectamente válidas. Y en caso de contraer el verbo con la negación, recordar importante la pronunciación que no sea aren't, la E la quitamos. Aren't. Aren't. Así se diría, ¿ok? ¿Qué ocurre con el pasado del verbo to be? Que tenemos I was not. En este caso, en el pasado, pues siempre tenemos que encontrar el verbo con la negación I wasn't. Sencillo, pero cuando vamos a la segunda persona y los plurales, el were not. Cuidado que ocurre lo mismo que con el aren't, que, no que no sea weren't, no, weren't. Otro truco lo mismo fuera las es, como en aren't, la de la quitamos, aren't, y en weren't, lo mismo, weren't. You weren't here yesterday. Weren't. Así sería, ¿ok? Marcando la T al final para que quede clara la contracción. Seguimos, pues ya, con verbos más sencillos, con el verbo to do, que usamos en el, en el presente simple. Mm, la sabemos todos. I don't, I do not, I don't. Esto no explico mucho porque es muy sencillo. I don't, um, he doesn't, en la tercera persona. Y aquí viene simplemente eh, un dato pequeño curioso de pronunciación con el, con el pasado. I didn't, que no sea didn't, que sea didn't didn't, 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 pues yo no lo hice, I didn't do it, I didn't. La pronunciación, sobre todo que no sea didn't, cambia mucho de decir didn't, I didn't do it, a I didn't do it, didn't. Pues lo que decimos, letra clave, la I, como una E, didn't. ¿Okay? ¿Qué más tenemos por aquí? El futuro con will, will, sencillo, I will contraído, I'll. I'll, I'll. ¿Esta la podemos hacer o no? Bueno, como, como las otras anteriores también, la mayoría se pueden hacer o no. En casos, salvo, pues, casos del presente, por ejemplo, I am not here. Nadie dice eso. I'm not here. Siempre contraen, ¿no? Pero la mayoría, pues puedes elegir hacerlas o no. Pero lo importante es que las sepas identificar a la hora de comprender, que te facilitará mucho más la comprensión. Lo que decimos aquí en You Talk, sound good, understand better. ¿Qué quiere decir? Que si pronuncias bien, sabrás. Entender mucho mucho mejor. Este truco y muchos más donde los puedes conseguir en nuestro curso de you Talk TV Plus. Aquí tienes una pequeña información. En eh, uTalkOnline.com Tenéis acceso también en la descripción del vídeo y ahí encontraréis nuestro curso premium de UTalk TV Plus que consiste en vídeos y vídeos, unos 400, 450 vídeos con Fran y conmigo explicando cómo aprendimos, explicando nuestro método eh, de cero a bilingüe, totalmente estructurado por niveles con gramática, frases, vocabulario para aprender una vez por todas inglés, que es lo que, eh, lo que es, posiblemente estás buscando si estás viendo este vídeo, ¿no? Así que... Y lo mejor, con buena pronunciación, comprendiendo de los nativos y que te guste, te gustará, créeme. Si nosotros pudimos, tú también puedes, ya sabes, youtalkonline.com, YouTalkTV ⁇ Y continúo, continúo con el will que decíamos. Pues se puede hacer o no se puede hacer y muy sencillo, yo estaré allí, I will be there. Contraído, I'll be there. Mm, como curiosidad de pronunciación, cuando usamos el, el pronombre neutro, it, pues... Eh, para decir, por ejemplo, estará listo. It'll be. It'll, it'll, it'll. No es it'll be, Latino no se marca tanto, se hace una r suave. It'll be ready. It'll, it'll be ready. ¿Ok? Así sería. ¿Qué más tenemos por aquí? El verbo to have, sobre todo pues, en el presente perfecto que, y en el pasado también, pues, eh, que se contrae, sobre todo pues eh, lo mismo con el sujeto. I've been here several times. I've been here. O con el, con, el, con el negativo, con el negativo, I haven't been here, I haven't been here, o I've been here before, ya había estado aquí antes, I've, I've, contraído con el had, cuando es el pasado, ¿ok? ¿Qué más tenemos? El can, muy sencillo, I can't do it, do it, perdón, I can't do it, I can't do it. Ahí tenemos tanta diferencia entre el afirmativo y el negativo que muchas veces hay que acompañarlo con la cabeza, I can, I can't. Así sería, alargando más la palabra. <laughs> en caso de duda, lo separamos para que quede claro. I can not do it. Si es algo muy importante. <laughs> okay? So y ahora empezamos ya con lo bueno, los verbos, pues algunos verbos modales como could, would, should, que ahí se nos lía un poquillo sobre todo con el tema de la pronunciación. Por ejemplo, yo podría, I could, yo no podría, I could not. ¿Cómo lo contraemos? I couldn't, couldn't. I couldn't. No podría hacerlo. I couldn't do it. I couldn't do it. Vamos a liarlo un poco más. ¿Cómo sería? Podría haberlo hecho. I could have. I could have done it. Could have. Pff, lo contraemos. Por lo tanto, I could have. I could have. Could have. Ese sonido es como una F al final. Could have. Could have. Could have. I could have done it. Yes. I could have done it. You had told me I could have done it. Si me lo hubieras dicho, lo podría haber hecho. I could have done it. Vamos a ir un poco más con el negativo. Pues tenemos could, not, have. Could, not, have. No podría haberlo hecho. I could, not, have done it. Pues contraemos el could y el not. Couldn't, have. Pero cuando se dice rápido, incluso ya contraer todo un poco. I couldn't have. I couldn't have done it. Oh, no, man. I couldn't have done it. I couldn't have done it, dicho rápido, I couldn't have done it. I couldn't have done it. Así sería. <laughs> qué lío, ¿verdad? Pero podéis practicar, no worries. Por cierto, eh, estáis pensando, uy, pero me gustaría haberlo escrito. Y no lo pone en la, en la pantalla. ¿Por qué lo no hacemos esto? Para que trabajéis un poquito el oído. Pero lo bueno, no os preocupéis, que si lo necesitáis, en la descripción del vídeo le dais a desplegar y os aparece allí, ¿ok? Os aparece todas las frases que estoy diciendo en el vídeo. Así que, no worries, no os preocupéis. <laughs> Vamos a continuar con el Would, would, would. Lo mismo en negativo. ¿Cómo sería no lo haría? I wouldn't do it. I wouldn't do it. I wouldn't do it. ¿Cómo sería lo habría hecho? I would have done it. I would have done it. Contraído lo mismo. Would have. Contraemos. Would have. I would have done it. Uy, me ha salido como un perro. Would have, I would have done it. I would have done it. Así sería. I would have done it. I would have done it. Así sería. Y lo mismo con el negativo, I would not have done it. Contraemos would y not, wouldn't have. Pero de hecho, rápido, I wouldn't have done it. I wouldn't have done it. Wow, I wouldn't have. I wouldn't have done it. I wouldn't have done it. Wow, qué lío, ¿eh? Uh, no, I wouldn't have done it. <laughs> qué yo ¿verdad? Lo podéis practicar poco a poco. Y lo vais trabajando poquito a poco. Creo que os saldrá, creedme. Con práctica y una vez que os acostumbréis a los sonidos, sale. Y vamos con otro más, con, parecido también, con should. Should, debería, no es should, la L se quita, should, should. Um, no deberías hacerlo. You shouldn't do it. Shouldn't. Fácil. Deberías haberlo hecho. You should have done it. Contraído, you should have done it come on, you should have done it, you should have done it before, deberías haberlo hecho antes, you should have done it before. You... Y por último, con la negativa, you should not have done it. Contraemos should y not, you shouldn't have done it. Pero lo mismo, dicho rápido, lo apretamos todo aún más, you shouldn't have done it, you shouldn't have done it. Esta combinación del not y el have con el modal eh, no se escribe todo junto, que se escribe you shouldn't apóstrofe con la t de la negación y luego el have, pero cuando se dice rápido you shouldn't have done it, you shouldn't have done it, oh man, you shouldn't have done it without telling me, no deberías haberlo hecho sin decírmelo, you shouldn't have done it, <laughs> así sería. Y bueno nada más, bueno sí vamos a hacer un pequeño bonus, un extra bonus de dos cosas que siempre nos preguntan, el famoso gonna y el famoso wanna. ¿De dónde vienen esas contracciones que incluso escriben así gonna gonna I'm, I'm gonna do it, así es escrito. I'm gonna do it. ¿De dónde viene esa contracción? Gonna. Pues viene a decir going, going, to, going, to. Dicho rápido, la T como una resuave, going, going to do it. I'm going to do it. I'm going to do it. Dicho muy rápido, I'm going to do it. I'm going to do it. I'm going to do it. De ahí sale el gonna famoso. I'm going to do it. Pero cuidado que no es, no es I'm going to do it. No, I'm going to do it. I'm gonna do it. Puedes decir I'm gonna do it, I'm gonna do it, I'm going to do it. Dicho un poco despacio. Pero sería de hacer going to. La te como una resuave. Nuestro truco que decimos siempre gonna, gonna. I'm gonna do it, I'm gonna do it, I'm gonna do it. Así sería. Y lo mismo con el famoso wanna wanna si wanna. I want to do it, I want to do it. La te como una resuave. I want to do it, I want to do it, I want to do it, I want to do it. Yeah, I want to do it right now. I want to do it. Wanna wanna wanna. Así sería, de ahí sale el famoso guana, guana, <laughs> ¿Okay? Así que, bueno, nada más, espero que os haya gustado. Como siempre, si tenéis preguntas, dejándolas aquí en comentarios que os respondemos, ¿ok? So, thank you very much and bye bye. Si os ha gustado este vídeo, no podéis perderos nuestro curso premium, YouTalk TV Plus. ¿Qué es YouTalk TV Plus? Pues son más de 450 vídeos. Aquí lo tenéis, acceder aquí o si no, en nuestra página, youtalkonline.com. Todos los niveles y totalmente estructurado, con frases, con vocabulario, con todo para vosotros, para que deis ese definido empujón al inglés, para hablar como un nativo, que si nosotros pudimos, tú también puedes.